En minutos vamos a seguir con el tema del dólar, cómo están los mercados hoy, cómo está repercutiendo esta decisión que ha adoptado el gobierno nacional tratando de volver a la paz, a la tranquilidad cambiaria que imperó hasta el 10 de agosto. ¿Y cómo se está comportando en Bahía? Pero es de alguna manera un lineamiento general en todo el país. Comenzó con mucho nerviosismo, mucha gente que fue desesperada a comprar o sacar dólares, y ya con el correr de las horas se dieron cuenta que la situación era tan dramática que podían retirar, comprar, sacar, y el dólar empezó a bajar. 59 pesos está en estos momentos en el Banco Nación. Bueno, y como todos los primeros días hábiles del mes, ya está el índice de IPC online, el índice de precios al consumidor online, que muestra cómo se comportaron los precios que figuran online, ¿no? En internet, digamos. Esta es una medición que se hace desde Bahía Blanca, pero que es una referencia para todos los que miden inflación en todo el país y para todos los analistas políticos y económicos, ¿no? Fíjate, son 46.848 precios computados, En base a esto, 4,75% fue el aumento de agosto con respecto a julio. Venían todos meses en baja y ahora nuevamente aumentó. Y fíjate qué dato importante, la tercera y la cuarta semana de agosto fueron las mayores subas, que fue después de las PASO. Claro, después de las PASO, después de la devaluación importante que sintió la economía argentina, comenzaron a impactar en los precios, más allá del tema del descenso del IVA y de otras medidas que se han adoptado. Este número probablemente se replique en el INDEC y en el resto de las mediciones, ¿no? Sí, sí, venían de meses de baja y en agosto subió. Vamos a ver algunos otros datos de este índice de IPC online. Fíjate cómo aumentaron, cómo repercutió. Alimentos y bebidas es el que menos, porque hay muchos alimentos a los cuales les cayó la quita del IVA. Claro. Por eso es 4,76, casi el índice completo. Pero fíjate otros, ¿no? Indumentaria, mucho, casi el 10%. Equipamiento y mantenimiento del hogar. Atención médica y gastos de salud y esparcimiento. Son todos los ítems donde el IVA acá no se quitó. Y además todos los índices o todos los capítulos, como lo llama el índice, tuvieron subas. No hubo ninguno que tuviera baja. Todos tuvieron suba, sobre todo decíamos en la tercera y cuarta semana de agosto, con respecto al mes de julio, ¿no? Tenemos más datos y que tiene que ver con la inflación. En lo que va del 2019, para este índice de IPC online, ha sido del 27,61 en estos meses de 2019, y con respecto a agosto del año pasado, 50,03%. Habrá que ver ahora cómo repercute el cambio en el dólar, teniendo en cuenta que hace un mes el dólar estaba a 45. Claro. Hoy está 60, más o menos, 59,60, pero hagamos un promedio, 60 pesos, es un incremento significativo. Sí, por eso se cree que... Que es mayor al 4,75%. Eso te iba a decir, se cree que la de septiembre todavía va a ser más alta que la de agosto. Por supuesto que esta es online, hay que esperar a la del INDEC, hay que esperar a la del CREBA que da para los productos de Bahía Blanca, pero se calcula que será más o menos similar a esta. Seguimos con más.